de teneros aquí en esta rueda de prensa, en esta presentación aquí en Madrid, en este inicio de una gira española y también europea. Creemos aquí como Casa de América que hablar de Buenavista Social Club es hablar de música, pero por supuesto hablar de mucho más. Es hablar de sentimiento, es hablar de ritmo, es hablar de identidad, es hablar de una forma de vida y una forma de ver al continente americano, latinoamericano, en particular a Cuba. Porque no es, por supuesto, ese nombre del extraordinario grupo de músicos que soy todos ahora, también del mítico álbum grabado en el 96, que tuvo ese enorme éxito, que reforzó la gran atracción que hay en todos lados, en España, pero por supuesto también en Europa y en todo el mundo, por la música cubana. Como decía antes, Casa de América ha vivido a la música latinoamericana y la cubana en estos más de 30 años. Han pasado por aquí artistas de la talla de la vieja Trova Santiaguera, de Chucho Valdés, tumbado de un concierto en julio del 2021 con varios pianistas cubanos. Y por supuesto, aquí en Casa América se hizo, rendimos el último muy emotivo homenaje a Pablo Milanés, en el que miles de personas vinieron aquí a rendir homenaje a esa extraordinaria persona, a ese músico inmenso. Vamos a seguir este 2023 celebrando la música cubana y en noviembre vamos a tener un nuevo homenaje a la nueva trova cubana con un concierto de Luis María Elvia. Y además vamos a proyectar una película sobre el último concierto de Pablo Milanés en Cuba. Tras esta rueda de prensa va a sonar vuestra música en acústico y creo que no hay nada más oportuno que en este salón de embajadores de la Casa de América vuestra música, esa fantástica embajadora, ese arte, que es el mejor embajador de vuestro arte, de vuestra cultura, la magia que creáis suene en esta Casa de América, que hoy es también la Casa de las Estrellas de Buenavista. Así que bienvenidos, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Esta es Casa de América. Gracias, director. Ahora vamos a invitar a subir aquí para hablar a Pancho Amat, que es el director musical de Estrellas de Buenavista y más. Para hablar de este proyecto, tengo que hacer una alusión, que me han dado la palabra a mí, a Javier, que Javier es el que me convoca, el que tiene la iniciativa de hacer el proyecto. Y él me cuenta, viene y me dice, oye, caramba, bueno, ya nos une una mitad de tiempo y haber trabajado juntos. Hay apetencias de público aquí en Europa, incluso en América también, por escuchar de nuevo esencias de lo que era el Buenavista. Vale. ¿Qué tú crees? Y yo le digo, bueno, pues yo creo que sí, yo creo que está claro. Aunque las caras más visibles, en este caso los cantantes, ya no están en su inmensa mayoría, pero aquel proyecto inicial de Buenavista era un proyecto básicamente de intérpretes, salvo Compay, que sí tenía una obra autoral importante. Ibrahim compuso algo, pero el resto eran más bien intérpretes que afincaban su trabajo en música auténticamente cubana y en autores de mucho prestigio y con casi todo de la composición cubana. Entonces digo, bueno, pues el reservorio está ahí, incluso el concepto está, y bien valdría la pena tirar para adelante del concepto porque se puede desempolvar muchísimo más de todo aquello. Y ahí surge la idea. Y me dice Javier, ando localizando algunos aquellos músicos que formaron parte del proyecto inicial. Así aparecieron estos muchachos que están aquí. Le digo muchacho porque me pertenece, es decir, el muchacho con un problema de edad. Machado se ríe, pero el menos muchacho soy yo. Aunque a esta edad ustedes ven la ilusión de tirar para adelante de este proyecto y de seguir haciendo música a partir de raíces de la cancionística cubana.
Terry, el maestro Terry, nuestro percusionista, que fue uno de los primigenios que entró en el... ¿En qué año entraste tú, Terry? A ver, yo aparezco de manera casual, porque en realidad, cuando yo aparezco, ya los discos, los tres primeros discos del proyecto, o sea, introduce Rubén González, a toda Cuba le gusta ver, a Cuba molestar, y Buenavista Social Club estaban hechos. O sea, yo aparezco justo cuando va a comenzar a hacer la gira, que Juan de Marcos me invita. Sí, que Juan de Marcos me invita a participar en la gira de la agrupación, porque en el caso de Angá, que fue el que grabó A Toda Cuba Le Gusta, uh-huh, no podía hacer la gira, ya Angá vivía acá en París. Vale. Que Buenavista como proyecto y con la intención que siempre tuvo fue la música tradicional cubana. Se habló de una unión con la música tradicional africana que no ocurrió, y entonces ocurre lo de la música tradicional cubana. Esto de la música tradicional cubana hizo que Buenavista en principio fuera un proyecto de varios músicos, pero la música tradicional cubana en Cuba tenía muchos adeptos que por casualidad no estuvieron en ese proyecto, pero que siempre fueron cultivadores de este tipo de música. O sea, desde que sale, era como un homenaje a todos los músicos que de alguna manera se habían acercado a la música tradicional cubana. Sí, o sea, insistiendo en lo que dice, si no hubieran sido esos intérpretes, había otros intérpretes de la misma talla, de la misma estatura, que podían haber hecho eso. Este, como ahora mismo los hay. Porque eso es una manera de hacer que se mantiene viva. Con muchas aristas están los que hacen la música quizás más museable, yendo a raíces bastante primigenias, y están los que a partir de ahí tiran para adelante con otras sonoridades, pero poniendo siempre al desnudo ese sonido inicial. Vale. Este, tenemos a Maestro Salva, que ya es un músico, bueno, del mundo de la música clásica, del mundo del jazz, del mundo de la canción cubana, ha colaborado conmigo en todos los discos que yo he hecho de son, y con Iraquere, bueno, respetabilísimo, muy querido por todos nosotros, hemos mucho hecho giras por Estados Unidos, juntos y tal. Este, tenemos a Pedro Pablo, el bajista, que también es de aquellos primeros momentos, Maestro Machado, un viejo amigo, tocamos también en Cuba en festivales cuando éramos tan jóvenes. Y lo dejo ahí. Vale, venga. Y entonces, este, ahí tenemos Buenavista. Acá Buenavista, curiosamente, fue una escuela también. Contribuyó a ser una escuela. Es el caso de Carlos Calunga, que se incorpora a Buenavista siendo prácticamente un muchacho, un adolescente, pero no, un muchacho joven, muy joven, y bebió directamente del concepto de ellos, o sea, que se formó dentro de Buenavista. Y en su manera de cantar está vivo el hecho artístico de cómo lo hacían, en particular aquellos intérpretes, poniéndole obviamente todo su talento y su sentido de creación. Aquí se suman también otros jóvenes, como el caso de Rosenito, nuestro percusionista, que trabaja conmigo en el Cabildo del Son, y Alain Pérez, también trompetista, que viene con una formación de Maestro Elmo en San Antonio de los Baños, profesor incluso de Arturo Sandoval, conocedor a cabalidad del trabajo en cuerdas, en cuerdas de viento. Conocemos también del género de Kiko, nuestro cantante,
bailarín, percusionista, uno de los más brillantes intérpretes jóvenes, Jean Roberto, el timbalero, que viene de la lleva en su sangre elementos del maestro Piloto, no, Barreto, estamos oyendo, o sea, el maestro Barreto, uno de los grandes del timbal cubano, Alejandro Falcón, nuestro pianista. Muchos de estos jóvenes han participado en discos que tienen premios, han tenido premios Cuba Disco en varias ocasiones. Muchos de estos jóvenes y de los no tan jóvenes, los que formaron parte de aquí por la vista, tienen sus proyectos propios y nos juntamos todos por amor a hacer esto que estamos haciendo. Tenemos también a Araíz, yo conocí a Araíz por las redes, cantando con su mamá, a dúo, canciones de la trova. Y es mi esposa la que me dice, oye, tú, qué bueno. Y entonces ahí, o sea, que ya Araíz, independientemente que se desdobla de una manera tremenda, pero tiene también el gusto y el conocimiento de trabajar la música cubana. Y se me queda aquí. Vale. Entonces, presentado las ideas del proyecto y tal, solo me queda agradecer a Casa de América esta oportunidad de ponernos en contacto con ustedes y decir que para nosotros es una satisfacción estar aquí en Casa de América, porque de la península nos llega a nosotros un elemento que es vital en la sonoridad de lo que nosotros hacemos. Se habla mucho del aporte de lo hispánico en la música cubana y entonces de lo africano. Vía la hispanidad llegó también la música del resto de Europa. No solo la música de aquí, sino ellos llevaron también la música, pero llevaron el lenguaje. Nosotros hacemos nuestra obra en castellano. Y el castellano condiciona cómo suena esta música. Muchas veces dicen, no, el ritmo tiene que ver con la negritud, con la africanía de nuestra música. Verdad que sí. Pero en Nueva Orleans también hay africanía. Y no suena igual. No es lo mismo cantar en inglés que cantar en castellano. Entonces, pues, qué bueno aprovechar esto y decirlo aquí. En Casa de América estamos agradecidos por el idioma que tenemos, que colorea la música que hacemos. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa, Pancho, con los cubanos que tuvo que ir un vasco y encontrarse a los viejitos en la Casa de la Trova de Santiago y traer a la vieja trova que triunfó por España? Luego, un norteamericano y encontrar y sacar el producto Buenavista. Y ahora creo que un catalán, ¿no?, que os junta a vosotros. Canario. Canario. Pariente mío. Pues eso, ¿qué pasa? Que siempre tiene que ir alguien a sacaros hacia el mundo, que no queréis salir. Sí, a ver. Bueno, yo empiezo en el año 1979. Algunos eran proyectos de los que están ahí, otros no. Yo participo en un festival del son en Guantánamo. Y desde aquel, bueno, se la digo porque perdonen que utilice el yo, pero bueno, estoy hablando un poco de lo que más cercano tengo a la realidad, a lo que conozco. En aquellos festivales se organizaban orquestas con músicos de distintas instituciones, de otras organizaciones, lo mismo que tenemos nosotros aquí. Estamos hablando del año 79, para un festival de son en Guantánamo. Uno de los promotores de aquello, de los que servía como orientador, era Pablo Milanés y Miguelito Cuní. Y aparezco yo por primera vez tocando en una superorquesta donde estaba la sección de viento de Iraquere, y entonces Tata Wines en la tumbadora, Angá, que fue de los fundadores, como estaban hablando. Acá, Joseito González, maestro director de Rumba Habana, de la orquesta de Capri,
Juan Formel tocaba el contrabajo y cantante, bueno, de las diferentes orquestas de las más importantes del país. Y digo esto porque todo se hacía todos los años, cada dos años, se hacía un festival de son y eso se hacía siempre. Y se filmaba y se ponía en la tele, se hacía algún disco y como dice un amigo aquí, madrileño, punto pelota, quedaba ahí. Pero se hacía. Vale. Proyectos parecidos, yo participé en uno que estaba en Guajiro Mirabal, Fran Emilio, etcétera, que fuimos un proyecto con la Mitsubishi a tocar a Japón en el año 93. Igual llevamos 150 artistas, que ellos sí era a lo grande. Bueno. Y nada, hicimos una gira por Japón como un mes y tanto. No le interesó más a los japoneses hacerlo aquello, por lo menos no fuimos a Japón con aquel proyecto. Ni hubo posibilidades de moverlo, porque de haberle interesado a alguien, bueno, hubiera tirado, o tener posibilidades, hubiera tirado para adelante el proyecto. Después, digo lo que me va viniendo a mente, se hizo en la época que la salsa tiene un estallido, se hace Las Estrellas de Arequito. Las Estrellas de Arequito, se convoca de nuevo, excelente músico, todos fueron a Venezuela, hicieron algo, grabaron un disco y quedó ahí. Después Pablo Milanés hace la colección Años, donde incluso, ya que se habló de Pablo Milanés, yo creo que la primera vez que la canción Chan Chan tuvo trascendencia fue en aquel proyecto, en el cual el solo de Chan Chan lo hice yo. Me llama Pablo para que yo hiciera el son, el solo. Y yo le digo, Pablo, pero tú has oído a Repilado, que Repilado hace el solo. Y él dice, sí, pero yo quiero que se vea la continuidad histórica. Bien. Y ese proyecto, un proyecto con la trova, con todo, quedó ahí. Yo creo que lo que en Cuba ha existido, esto, y ha existido la voluntad, lo que no ha habido los medios para poderlo tirar para afuera. Llegó, ¿verdad? Hicieron un trabajo que hay que aplaudir. Que fueron los que rompieron con la opacidad que había en el mundo en torno a la música cubana. Y habría que reconocer a Ray Cooder. En particular, Ray Cooder es un hombre del mundo de la cultura. Ray Cooder yo lo conocí en La Habana cuando fue a hacer, curiosamente, un disco sobre el recorrido de la música celta por el mundo y se aparece allí con los Chieftains. Y ahí me localizan a mí. Yo colaboraba en aquellos años con Santiago Aucerón en su proyecto de Juan Perro. Y entonces voy y grabo y prácticamente eran los mismos músicos. Era Rubén González, el que apareció en el piano, y Cachaito en el bajo, y el Guajiro Mirabal en la trompeta, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los que, Ibrahim, que hizo coro, de los que formaron parte después de Buenavista, claro, ya él los conoció allí. Y Ray Cooder, que venía de hacer un trabajo con la música de raíz norteamericana, sobre todo la música que se conecta con el Mississippi a todo lo largo de su recorrido, y con una huella tremenda y éxito y cosas realmente, una belleza, el disco, la película Crossroad, no sé si la han visto, el niño que quiere aprender a tocar blues y todo, pero entonces él era muy conocido, se interesa a Ray Cooder por un 3 y yo salgo a buscar un luthier en La Habana, le organizo que le fabriquen el 3, a que no, le digo otro pum pum y vengo con su 3. Ah, vengo con el 3 para acá, le estaba haciendo un disco, produciendo un disco a la cantante gallega, Luz Casal, le estaba produciendo un disco a Luz Casal, ahí al estudio me aparezco yo con el 3 para Ray Cooder, o sea, que era un hombre interesado en todo lo que puede ser conexiones musicales y música de raíz. Y claro, ¿cómo no se va a interesar por la música cubana si somos muy vecinos?
Dese cuenta que a finales del siglo XIX, el volumen de comercio de Cuba con la metrópoli era entre un 10 y un 20%, y el 80% era con Estados Unidos por el puerto de Nueva Orleans. Entonces, hay un dar y dar. Nosotros utilizamos elementos. La música cubana es hija de muchos préstamos. Ella se lo aprendió bien y da paso a prestar también. Entonces, el otro día leía un artículo de un norteamericano que decía que la gracia del ragtime y del rhythm and blues y todo eso es que tenía la habanera incorporada. Torerori, torito, ti. O sea, que nosotros hemos tenido hemos bebido esas armonías que llegaban a Cuba, que lo hacemos con Pailo insinuaba cuando tocaba Orgullecida. Nosotros no insinuamos nada, nosotros lo tocamos acercándonos más directamente a como lo hacían en Nueva Orleans. Claro, se va a sentir siempre la sonoridad cubana. Y creo que lo que ha pasado es que nos ha faltado a nosotros la conexión con el mundo. Cuando yo era muchacho, yo no sé si aquí en España hubo un movimiento de vitrola. Había vitrola, ¿verdad? Bueno, aquello usted llegaba, ponía su moneda y tocaba. Y los dueños sonoros de la vitrola, Vicentico Valdés, ¿cómo se llama? Panchito Risset, grababan en Nueva York. Cuando usted ve los músicos que participaban, eran músicos cubanos que vivían allí en Nueva York. Caramba, y todavía no había grabado, ya estaba la música ahí. Entonces, lamentablemente, alguna vez escuché a alguien que dijo, el son se fue de Cuba, y salió alguien y le dijo, no, el son no es la RCA Víctor. Y entonces, nos ha faltado durante todos estos años esa difusión, ese empuje, abrir la ventana para que se vea lo que pasa adentro. Entonces, pues digo porque desde dentro se hace muchos eventos, muchas, pero queda más bien en casa. En casa. No hay una ventana como logró abrirla. La imaginación de Ray Cuder y el proyecto de Bolsiquina. Usted presidió o encabezó un proyecto en Francia hace unos años en Gand-les-Bains. Yo estaba allá y recuerdo ese magnífico proyecto. Café Vista Alegre. Café Vista Alegre, no me acordaba el nombre, pero fue bastante bueno. Y después no sé qué pasó, si por qué no tuvo continuidad. Ahora esto es una gran noticia para los amantes de la música cubana porque rescata otra vez estas raíces, estas tradiciones. ¿Qué ofrecen ustedes o qué piensan ofrecer para que esto perdure en el tiempo? Y bueno, un poco de detalles de la gira que van a hacer por España. Gracias. Bueno, pues para contestar su pregunta tengo que remitirme un poquito a aquello. Aquel proyecto era algo muy semejante a esto. Se llamaba Café Vista Alegre porque en la calle Velascoaín y San Lázaro y Malicón, había un edificio como de 2 o 3 plantas, que era un edificio de casas de apartamentos, que tenía un portal prácticamente a la redonda. Y entonces era sitio donde todas las noches se reunían, según me contaban los viejos trovadores, una especie de plaza de Garibaldi, como sería en México, que van todos los mariachis y tal, bueno. Allí se reunían, se cantaban las canciones. ¿Cuántas canciones de la trova hay que dice respuesta a no sé qué? Longina 1 y Longina 2. Y entonces allá iba Sindo y le decía a Corona, fíjate, para que tú veas como ella. Entonces Piñeiro que llegaba por ahí y llegaba el tío Tom, que era un rumbero, y así, foco cultural. Y resulta que aquello, no voy a entrar en detalle, ¿qué es? Otro día podemos vernos y hablar por qué derrumbaron el edificio aquel, eso es bien interesante y curioso. Pero bueno, desaparece el Café Vista Alegre y desaparece aquel foco. Y es Noel Nicola,
famoso compositor de la nueva trova, es que yo estoy grabando mi primer disco y me dice, oye, una canción que se llama Café Vista Alegre y tal, pupo, pupo. Y entonces yo voy y monto la canción y me encuentro ya después con otro amigo que le presento la canción, mire, y me dicen, no, pero eso es un proyecto, porque fíjate, tú puedes coger y entonces hacer concierto además del disco. Bueno, me pone la cabeza así. Y efectivamente entro yo en contacto con los organizadores de ese evento en Angaleván y lo llevamos. ¿Cuál era el elenco artístico? Inicialmente íbamos a llevar invitado a Tata Wine. Muere Tata Wine en aquel momento. Nos llevamos a Papín. Llevamos a María Victoria Rodríguez, heredera directa de Celina González, que pudo haber cantado en Buenavista, estaba viva en aquel momento. La más grande cantora de la canción que nosotros le llamamos Guajira. Bueno, la que está relacionada con la décima y con el punto. Dale. Y teníamos a Tiburón Morales, invitado. Emilio Morales, que tocaba el piano. Llevábamos una constelación. No eran las estrellas de Buenavista, pero las estrellas de Vista Alegre. Porque lo que teníamos también era un equipo potente. Y después, de repente, el interés, digamos, no quiero hacer la historia de, perdón, discúlpame de lo que pasó, pero en síntesis, los organizadores tenían que demostrar que ellos de alguna manera formaban parte del evento aquel, y entonces alguien se encargaba de hacer el diseño de luces. Y entonces se hizo un diseño de luces y se hizo una puesta en escena un poco festinada, vamos a decir así, a lo loco. Muchas veces dije, oye, hubiera sido mejor, con mucho desarrollo técnico, mucho uso de la técnica, y entonces, y luego se formaba una cantidad de luces en escena, no se veía bien. Se llevó aquello a La Habana, y entonces un periodista cubano que vio aquello dice, oye, qué bueno está esto, una maravilla, lástima que la puesta en escena sea tan mala. O sea, no le gustó lo que estaba sucediendo, que le parecía que era un poco esa, y entonces eso pues le tiró un cubo de agua fría a los ánimos de los organizadores parisinos, y bueno, quedó ahí la cosa. Siguieron haciendo después, pero más con la canción, fue La Calvo, fue Iber Cepeda, después en varias ocasiones. Pero el proyecto como tal, incluso llegamos a grabar un disco, a hacer un video, todo parecía que iba muy bien, hasta que apareció la crítica. Y bueno, pues nada. Pero como ves, intentos se han hecho. Y intento no porque te lo proponga, sino porque está en la genética nuestra hacer la música de esta manera. Salva un poco, deja aparte su grupo, se organiza. Yo debo organizar a mis muchachos ahí para venir a hacer esto, lo hacemos con ilusión. Y yo creo que puede tener continuidad en la medida que nosotros tengamos el entusiasmo para hacerlo y en la medida que no pierde el ánimo Javier Marichal, que está ahí. Este sería la puerta por la que se visualiza Buenavista. Tan importante como lo que puede hacer cualquiera de nosotros, es lo que hace él. Una pregunta más por aquí. José Manuel Gómez, de Radio Gladys Palmera. Antes has hablado de continuidad. Suponemos que el repertorio, parte del repertorio, será el original. ¿Pero qué más hay? Obviamente, en este primer intento nos estamos tratando de acercar al disco primigenio. Usted sabe que después, que ya el éxito que tuvo que el primer disco, que fue Grammy, todo el Grammy, todo, excepto fue por separado, y cada intérprete fue enrumbando el repertorio en favor de donde se proyectaba mejor él. O
sea, Compay llevaba un camino muy a lo Compay, Ibrahim a lo suyo, Rubén, en fin. Vale. Entonces nosotros partimos de la esencia, del proyecto inicial, para dejar demostrado que de ahí iba a seguir la continuidad. Por eso decía, por ejemplo, Orgullecida, que nosotros tocamos. Orgullecida y Compay, que era un hombre muy conocedor, conocía bien la obra de Eliseo Silveira. Eliseo Silveira fue un compositor que muere con 30, 30 y tantos años. Hubo una epidemia de tuberculosis en Cuba que fue tremendo aquello. Años 30, 40, por ahí. Se hicieron en todas las provincias, están los famosos, como había en La Habana, aquello de... Tú vas a Santiago, donde quieres ver los centros, hospitales, que tú ves ese grandísimo que hay en Tope de Coyana. Sí, que habían para tuberculosos y todo. Se construyeron, bueno. Y entonces Eliseo se iba a un cine, según me cuenta, que fue director del Septeto Nacional después de la muerte de Piñeiro, que era el compositor de que Compay lo tocaba en ese mismo estilo. Mueren ya las ilusiones del ayer. Un día le pregunté, Mañungo le decía, Rafael Ortiz, ¿cómo se te ocurrió hacer eso con esas armonías? Y es el que me habla de Eliseo. Cuando yo llegué a La Habana, él y Rapping Day, el de Aurora de Rosa en Amanecer, que también tiene otras armonías curiosas, ya muy, muy al estilo Mississippi. Entonces me decía, este señor se iba a un cine que había en Velasco, ahí no sé qué, que se llamaba como San José o una cosa así, y se subía a la platea alta ahí con el 3, y venían las películas ya medio sonoras, con una pianola, y entonces se tocaba y él se ponía con el 3 a tratar de sacar aquello. Ya Matamoros tiene en su música elementos, algunos temas, ya aparecen acordes que no forman parte exactamente de los modelos al estilo de Pepe Sánchez, que fue fundador de La Trova, ya con otras sonoridades más norteñas. Pero da la sensación de que Matamoros lo conocía y vale, le funcionaba en aquel momento y lo utilizaba. Porque este se puso a componer conscientemente de que quería que de cabo a rabo sonara así. Y tiene canciones tremendas por ahí. Por ejemplo, eso valdría la pena desempolvarlo. Y así por el estilo, cuando empezamos a ver modelos de son que hay en el oriente, en Baracoa, la ciudad más oriental, que todavía conservan, como decía un investigador nuestro, Daniel Orozco, decía, los protozones, más que primigenios. Entonces, ellos hacen festivales con ese tipo de son, entonces bien valdría la pena hurgar en todo eso y nutrirnos de más para atrás. Todavía. A veces yo siento que dicen, el Bonavista, la música de los 30, los 40. No, María Teresa Vera era de los 20. Usted sabe, era de los 20. Y Calunga no es de los 20, ni de los eso. Calunga es más para acá. Y entonces digo yo, ¿y Pablo Milanés, chico? ¿De dónde salió Pablo Milanés? Y cantaba con Miguelito Cuní, ¿cuántos sones cantó Pablo? Y La Trova, ¿cómo la hacía? ¿Cómo le sonaban sus canciones? Se fue, no está y no entra ya tu beso. En fin. Y Raulito Torres, David Álvarez, Pedro Luis Ferrer. O sea, bien valdría la pena ver el recorrido de todo lo llovido en la música, la continuidad de eso, y entonces ir alimentando el proyecto, mantener viva, por supuesto, también aquellos éxitos de Buenavista, que el público siempre va a querer oír. Si no, no se tocara la quinta de Beethoven ni el 2 de Rachmaninoff. Sí, claro, eso siempre tiene que estar ahí. Pero de repente, bien vale la pena tocar a Benis y Granado, que debía tocarse un poquito más. Y en la sala de conciertos por ahí no se toca tanto. Ese.
Empezamos esta noche en Backstage Festival y vamos la próxima semana a Medellín a una actuación que tenemos ahí. Siguiente semana La Habana y a partir del día 1 de julio arrancamos de nuevamente aquí en Europa. Ya tenemos Bélgica, hay Alemania, hay algo en Italia, hay Canarias, hay más aquí en Península, o sea que hay ahora hasta el día 2 de octubre que empezamos gira en Latinoamérica. O sea que tenemos ahora un tiempito para caminar y que todo el mundo vaya conociendo, pues en este caso, todo este nuevo proyecto y con toda esta gente maravillosa. Hay un denominador común en todos nosotros, que es el amor y el conocimiento de esta música. De esa interacción aprendemos todo. Yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mi experiencia y tratamos de ir encontrando luces entre todos. Yo quiero resumir con una idea de un laudista famoso cubano que se llamaba Lima, Raúl Lima. Raúl Lima. Un día Raúl Lima le hace una entrevista y le dice: maestro, ¿cómo usted ve la música que usted toca? Y entonces dice: bueno, hay dos tipos de músicos. Están los que tocan lo que saben y los que saben lo que tocan. Yo quisiera ser de los segundos. Todos estos muchachos saben lo que tocan. Yo creo que no soy yo, yo me estoy atreviendo un poco a hablar con ellos, a hablar por ellos. Pero la idea precisamente es, este sabe lo que toca. Y yo creo que es muy interesante esto que dijo él, que todos ellos saben lo que toca y todos sabemos lo que tocamos. Y es el resultado del éxito hace 25 años de Buenavista Social Club. Que los jóvenes se interesen por este tipo de música. Y eso es lo que está sucediendo. Thank you.
Otro viene y la última, de polvo.
Bueno. Sombrero. Bueno, Pancho, de Manguaré hasta ahora, ¿qué ha pasado? Oye, imagínate tú. Bueno, cuando yo concluyo ya mi trabajo en Manguaré, colaboro un tiempo con la banda de Alberto Álvarez, que era la manera que tenía yo. Eso te iba a decir, que sí. Estuviste con Adalberto, ¿no? Sí, sí. Claro, en Santiago. Claro, entonces claro. Eso me permitía trabajar con los estudios fílmicos de la televisión cubana. Y yo hacía música para documentales, para pequeños. Había un programa que se llamaba Teatro y se empezó a grabar y se hacían cuentos de cuentista Onelio Jorge Cardoso, por ejemplo, que hice varias musicalizaciones para sus presentaciones en ese espacio. Aquí vine una vez, aquí mismo, Casa de América, con Octavio Cortázar, un famoso director ya de cine, donde también trabajé con él. Y me gustaba mucho. Me ilusionaba mucho trabajar aquella vez porque la radio y la televisión tenían una orquesta sinfónica. Y entonces, hombre, yo tenía la orquesta a mi disposición cada vez que escribía. Eso era una ilusión tremenda. Entonces, con Adalberto Iba, tocaba las presentaciones en directo, que me interesaba ver también la función artista-bailador. Porque con Manguaré era más artista público sentado. Era ya más trovadoresco y tal, bueno. Entonces estaba, me moví entre esas dos aguas, terminó esa relación y empiezo a pensar en un trabajo en solitario. En el mismo momento que va a La Habana, Santiago, con el proyecto del rock montuno y tal, y ahí ya pues me conquista la idea aquella, que era bien curiosa. Y siempre, siempre, de pequeño yo me ponía a tocar como los Fórmula Quinta. No vaya a creer que yo escapé a esa tentación. Y era el rock español que no llegaba allí. Y entonces, pues, era bien interesante. Me acuerdo de un tema que incluso para la banda de Alberto le hice un arreglo. Ahí Matamoros son en Santiago de Cuba. Sí, claro. Ahí me dice Alberto un día: oye, me hace ilusión hacerle un arreglo a... A Momentos, que tocaban, creo que era Los Ángeles. Todos los momentos que... Y le hice un arreglo a la banda de Alberto, con Montuno y todo, para tocar, porque hoy eso, por lo menos a mi generación, la generación de Alberto, de alguna manera... eso fue una huella que quedó y nosotros tocábamos aquello. Incluso música hay un, de la década, ¿no? Claro, incluso hay un programa de radio que ahora también tiene un espacio en televisión porque han ido atesorando videos y cosas sobre aquella música que se llama Nocturno. Ese programa se mantiene, uno de los más longevos, y se mantiene tocando aquella música. Y tiene su audiencia fiel. Te comentaba que estuviste en los inicios del Matamoros Son porque lo dirigió él. Claro. En el año 80, no. En Matamoros Son 90 y tanto. 92, sí, 93, sí. Cuando él retoma. Claro, ya existía el Festival del Son, que es lo mismo. Uh-huh. Que ese que yo te dije en el 79. Que ya entonces después... yo diría que se revitaliza, se hace más grande, tiene un carácter internacional. Eso. Me acuerdo que fuimos a tocar a Santiago, estaba Andy Montañez. No sé si te acuerdas. Sí, eso, sí, exactamente. La grabación. Claro. Bueno, venga, entonces vamos con. Seguimos con tu vida artística. Creaste tu grupo propio. Sí, el Cabildo del Son. Y claro, y luego has tocado con orquesta, porque no solamente está el tresero de música tradicional, eres un tresero de música clásica. Claro. Seguro que has tocado rock con el tres. No, yo con Santiago. Con Santiago. De cuatro años estuve aquí con Santiago, temporada de casi un año completo. Ahí iba dos, tres meses a Cuba y venía aquí con Santiago. Fue muy interesante y fueron años de aprendizaje para mí. Sobre todo cómo hacer música
con un carácter minimalista, que de alguna manera contribuyó al grupo que yo tengo ahora, que es un grupo pequeño. Claro, aquí en aquel momento Santiago logró cohesionar una banda potentísima con John Patson en la guitarra, un tremendo guitarrista que venía de Inglaterra, de tocar entre otros con McCartney y con todo el mundo. Colina en el bajo, Moisés en la percusión. Y entonces era una banda, pero potente. Y Santiago escribía una canción que prácticamente era un bolero cubano, y luego te tocaba un rock, y después te tocaba uno que sonaba Mississippi, y entonces, que un poco para los cubanos, siendo tan vecinos, teniendo ahí a los vecinos al lado, a nosotros nos da la sensación de que el blues, el rhythm and blues y todo eso es como un todo. No. La cantidad de matices que tiene, eso lo aprendí yo aquí. Y de aprender eso, luego se produce un proceso de mirar de nuevo hacia tu cultura y empezar a darte cuenta de la cantidad de matices que hay en lo que en un momento puede ser para ti el son como un todo. Sí, hay denominadores comunes, pero hay matices también por regiones, por épocas, por intérpretes. Como bien dice, pues, está todo el Baracoa, todo Guantánamo, el Bengón, el Quirimbato, sí, el Changüí, claro. Changüí, claro. Que curiosamente, ¿qué opinas? A ver, porque el son, ¿cuándo nace? Esa pregunta, el son en realidad no se llamaba son. El son le pusieron son las discográficas americanas. Eran músicas del Oriente, sones del Oriente. Sí, ¿verdad? Había también ya en otras partes. Había. Pero fíjate, bueno, creo que puedes tener razón, eso estaría interesante. En el centro hay un tipo de baile que le llaman la caringa. La caringa. Y ese es un son también. Uh-huh. Pero si tú dices, los de allí no le dicen un son. Claro. Le dicen la caringa. Claro. Y el papalote. ¿Y cómo se empina el papalote? Claro. El papalote. Entonces fueron las discográficas las que al final le dicen a esto, ¿cómo le llamamos a esto? Entonces empiezan a llamarle sones orientales, sones abuelos, y al final claro. Son. Claro, incluso en La Habana, que había teatro bufo, se cantaban muchas canciones sentido humorístico en esas obras de teatro, guarachas. Para nosotros hoy día la guaracha es como un son rápido. Nico Saquito, María Cristina me quiere gobernar, pero atrae un son. Y entonces, pero que en La Habana no había tres. No había tres, no había llegado el tres todavía a La Habana. Y entonces Daniel Orozco, el gran investigador, cuando hablaba de los sones de La Habana, decía, soncitos habanerosos. Ya estaba la esencia del son. Si no, ¿cómo es posible que tú dices, bueno, pues de repente en 10 años, que hubo el boom aquel potenciado por las discográficas esas, cogieron, se llevaron a María Teresa, todos iban a grabar allá a New Jersey, que tenía los estudios, eso. Ese impacto de llevar el son, de potenciarlo, la RCA Víctor, digamos, descubre a Matamoros y se lo lleva a grabar también a New Jersey, que le propone, quiere grabar en Buenos Aires o en New Jersey, no había estudio en La Habana. Coño, Buenos Aires había que dar una vuelta para llegar allá, y dijo, no, en New Jersey en 2 días estoy allí. Y vino y pide un permiso al señor con que él trabajaba, porque estaba de chofer. Tienes que saber la historia. Entonces, pues así, sí, el fenómeno ya de publicidad, discográfico, de venta de discos, la actividad comercial potenció mucho. ¿Y conoces el son ese tan tradicional, tan antiguo, pero que se baila todavía hoy en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana? Ahora, cállate, en la esquina de casa de la familia de mi mujer es dominicana. Ajá. Vive en un barrio al este que se llama Los Minas, que es un barrio pegado al puerto. Coño, ahí bailan son, pero. Y entonces llega y me dice, mira lo que dice mi hermana, han abierto a 4 cuadras de la casa un club de son. Digo,
Para allá no vamos todos los días, hay que vamos ya, para fin de año vamos para allá. ¿En Santiago de los Caballeros? En Santo Domingo. También. En la capital. Sí, pero en Santiago de los Caballeros, ahí está un conjunto de sones. Claro. Y yo contacto con todos los soneros de allí cada vez que voy. Yo creo. Y hay un club de bailadores de soneros que se autodenominan el. El glorioso club de soneros. Glorioso club de soneros. Claro, hay que ir al baile. ¿No crees que posiblemente llegara el son antes a República Dominicana que a La Habana? Hay mucha similitud entre el oriental nuestro y el dominicano. Muchísima. Fíjate que el merengue, que el onomatopeico de merengue, y la conga santiaguera es king, pan, kikikin, pan, chanquititín, cachinquiquitín, paquechanquiquitín. Y la habanera es kikitín, paquetín, piquitín, pacatún, pacatún. No tiene nada que ver la música de carnaval habanera con la oriental. Ah, pero la oriental sí se parece al merengue. Incluso dicen que había en Santiago un ritmo que se llamaba upa upa. Y que ese upa upa, que es el que le da color a la conga santiaguera, lo llevan a Puerto Rico. Hay quien lo lleva a Puerto Rico y después de Puerto Rico va a República Dominicana y que es la génesis del merengue. Puede ser. Como puede haber génesis de son en República Dominicana y lo llevan a Cuba, igual. Porque los ingredientes eran los mismos. Era la misma hispanidad, el mismo idioma, la misma negritud. Oye, hoy en día crees que el son está lo suficientemente apoyado en Cuba? Porque yo, desde fuera, la percepción que tengo es que se apoya más al jazz que al son. Y que muchos músicos se están metiendo en el jazz porque al final hay que comer y vamos a lo donde nos apoya. Hablo por el apoyo que están teniendo los festivales de jazz, por ejemplo, y los años que se ha suspendido el Matamoros Son en Santiago. ¿Cómo ves eso? ¿Hay apoyo a lo...? Vale, te voy a decir. Tu pregunta es interesante. Es interesante. Tienes que ver que Cuba es una isla de 110.000 kilómetros cuadrados, pero muy larga. Es como Chile. Que tú sabes, entonces tú, coño, tú vas al norte y hay una música, y tú vas al centro y claro. El jazz es más un fenómeno capitalino. Capitalino. En otras partes se yacea, pero no es lo mismo que en La Habana hay cuatro clubes de jazz. Sin embargo, instituido como clubes de son, no hay. Yo siempre estoy dando la guerra. Vamos a hacer los clubes de sones en La Habana. Lo que pasa es que nada más que tú sales de la capital, ya empieza a haber son por todas partes. Pero La Habana, efectivamente, la conexión es más con el jazz. Yo creo que en eso influye, puede ser el aspecto económico, puede ser también el hecho teórico. Los músicos, el son es un fenómeno que aunque se improvisa mucho, pero es más de equipo. Y nadie que va a la escuela y se pasa 5 o 10 años estudiando quiere ir a formar parte de un equipo. Todo el mundo quiere ser solista. Y ese jazz que se hace ahora tiene la posibilidad de ser, de potenciar las aptitudes de la gente como solista. Decía un norteamericano el otro día que estaba leyendo cosas que yo comparto con él. Y dice, coño, el nuevo jazz que le ha dado la vuelta al mundo y entonces con tanto elemento técnico y todo y se visualiza el talento de cada cual. Sí, pero perdimos la música para bailar. Porque el swing se perdió. Ahora los norteamericanos bailan salsa. Bailan la de nosotros. Entonces, cuando tú te mueves por el interior, en el interior hay y pequeños festivales en zona y tal. Y en La Habana existen de forma espontánea. Tú te vas para la calle Obispo, tú te vas para aquí y los músicos que se gradúan de tres en el conservatorio, van después a buscar el doctorado a la calle Obispo. Bueno, ya sabes que en el último Matamoros Son Bayán ha hecho un concurso de terceros.
ha hecho, ya lo hicimos nosotros hace años, donde aparecieron terceros y cantantes y tal. Ahora voy, en marzo del año que viene, al Festival de la Trova. Uh-huh. En Santiago. Ah, claro, que en tu honor. Claro. Van a hacerle un homenaje a Pancho. Que te digo yo que sería mejor en el del son que en el de la trova, pero bueno, ¿no? Yo por ir a Santiago de Cuba, yo siempre tengo la maleta hecha. Terminamos ya y como esto lo vamos a colgar también en nuestra... tengo un montón de digitales en el de Santiago. Un saludo a Alejandro Almenares, ¿no? ¡Oño! ¿Qué tienes que decir? ¿Quién es Alejandro Almenares? Porque hay gente que no le conoce. Oh, a ti te conoce todo el mundo, pero sí. Alejandro Almenares no le conoces. ¿Por qué? Alejandro Almenares forma parte, yo diría, de una dinastía. Es su papá. Yo conocí a su papá, al papá de Almenares. Y por ahí hay algún vídeo donde aparece. Y Almenares tocaba y yo me deslumbraba. Yo, además, empezando yo en todo esto, y no salía de la casa de la trova. Entonces, y Alejandro es el hijo de aquel, hereda todo aquello. De Almenares lo que te voy a decir es que yo hice una gira a Francia hace como 20 años con un proyecto que se llamaba Casa de la Trova, que llevaba unos muchachos parisinos. Y entonces todos los músicos eran santiagueros menos yo, que también era santiaguero, pero no nacido en Santiago, porque también tengo parte de mi corazón ahí. Y cuando terminamos de hacer la gira aquella como un mes por Francia, entonces, bueno, que nos reunimos y bueno, digan qué le pareció todo esto y cada cual decía todo. Y yo dije, pues tengo que reconocer que, coño, con respeto de los parisinos, lo más hermoso que me ha pasado aquí no fue ver el Arco de Triunfo, ni ir al Louvre, ni ver el Sena, ni Notre Dame. Lo más lindo era oír a Almenares tocar todas las noches. La capacidad, la imaginación de crear, nunca tocaba igual. Era un refresco para el oído y un aprendizaje. Así que todo mi amor y mi reconocimiento, mi cariño y mi respeto por maestro Alejandro Almenares. Ok, pues muchas gracias. Fui la ilusión de tu vida.
Aplauso bien fuerte para esa metáfora.